de los compromisos de los altos mandos policiales y militares tras el Consejo de Seguridad presidido por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, era realizar sobrevuelos durante la temporada de cosecha cafetera. Comenzaron este jueves 3 de septiembre en Jardín. Un patrullaje aéreo con el señor alcalde. El mensaje es decirle a los caficultores que la fuerza pública vamos a ejercer un control, no solo en tierra, sino que vamos a tener también una capacidad aérea para poder garantizar la seguridad y que esta cosecha cafetera se desarrolle sin ningún problema. Inicia la cosecha en Jardín y en todo el suroeste y ustedes han hecho presencia junto con el ministro porque no queremos delincuentes en esta región. Estos sobrevuelos se realizarán constantemente en todos los municipios del suroeste antioqueño durante el último cuatrimestre del año.